El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio de oración, mes de la mamita Asunta, en el que juntos vamos a honrar a Nuestra Señora a través de la oración, meditación y ofrecimiento de la florecilla del día. Juntos iniciemos este momento diciendo: Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, verdadero, único y trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos infinitas gracias por habernos dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos por sus méritos y por su tránsito y gloriosa asunción una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida su tránsito y dichosísima asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos mediante una buena muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. Día 20. Considera con qué alegría los confesores, en recompensa del ardor y fidelidad con que defendieron y observaron la divina ley, lograron el supremo honor de poder tributar sus rendidos homenajes a María Santísima, como a reina suya en el misterio de su triunfante asunción. No se detendrían un punto para mezclarse con los ángeles, patriarcas y profetas y demás santos en tan glorioso acompañamiento, renovando a su presencia los actos de adoración y respeto que les hicieron presentes y merecedores de aquella imponderable fortuna. Se postrarían a sus adorables plantas, la reconocerían por madre suya y madre de pecadores, ofreciéndose como el evangelista San Juan a obedecerla y venerarla como hijos suyos. Repetirían todos cuando dijeron y escribieron en sus divinas alabanzas los misterios que defendieron, ya con la voz, ya con la pluma y siempre con el ejemplo, en obsequio de tan gran señora. Serían los testimonios más irrefragables de su filial amor, que produjo en ellos tan venturosos sentimientos, y estos mismos sentimientos deberían ocupar en tu corazón al contemplar la gloria de que participarías si te dedicases como los confesores a la observancia de los preceptos de Dios. El yugo del Evangelio es suave, pero tu poco fervor te lo presenta como insoportable. Entrégate a la meditación del soberano misterio que hoy te ofrece la piedad cristiana. Cumple puntualmente con tus obligaciones. Si deseas lograr el auspicio de María Santísima y gozar algún día de su adorable presencia en la gloria. Ejemplo del día, una página famosa. San Bernardo, el santo cuya fiesta celebramos el día de hoy, vivió en el año 1000. Fue el más grande propagador de la devoción a la Virgen María en su tiempo, y sus sermones acerca de la Madre de Dios se leen y se repiten en todo el mundo. Él escribió una página que se ha hecho célebre por muchos siglos. Dice así: si se levanta la tempestad de las pasiones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia,
de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos se dirijan a la estrella celestial, invoca a María. Si por el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad del juicio de Dios que te espera, te sientes ir hacia el abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo e invoca a la Madre de Dios. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María. El pensar en ella, el invocarla, sean dos cosas que no se aparten jamás ni de tus labios ni de tu corazón. Y para estar más seguro de su protección, no te olvides de imitar sus ejemplos. Siguiéndola, no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiende la mano, no te puedes caer. Protegidos con su manto, nada hay que temer. Bajo su guía no habrá cansancio, y con su fervor y favor y ayuda, llegará seguramente al puerto de la gloria celestial. Oración. Oh amabilísima Madre, augusta Reina de los Confesores, que elegida como el sol, por resplandeciente modelo de la humildad profunda y de la oración continua, siendo llena de gracia, fuisteis colmada de las supremas bendiciones del cielo, para que, ennoblecida con sus sobrenaturales dones, fuiseis entre todas las criaturas angélicas y humanas la más hermosa y la más amada del Señor. Te suplicamos, Señora y Madre nuestra, que para que podamos imitarte en parte en tus soberanas perfecciones, dirijas nuestros pasos por el bellísimo camino de la rectitud y de la paz, y concediéndonos un corazón puro y sencillo, logremos meditar constantemente en los divinos preceptos, para alabarte eternamente al pie de tu trono celestial. Y también concédenos el favor que te pedimos en esta octava de la Asunción, a mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de nuestras almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria para el día de hoy. Oh María, gracia plena, permítenos que nos alegremos contigo, ya que el Señor te eligió y nos regaló tu corazón. Florecilla para el día de hoy. En este día procuraré ser amable con los demás. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por habernos acompañado en este breve espacio de oración, mes de la Mamita Asunta. Juntos hemos ofrecido un bello momento de oración, meditación y ofrecimiento a nuestra Madre. Recuerda compartirlo con tu familia y amigos, ya que familia que reza unida, permanece unida. Te invitamos a que nos acompañes a partir de las 5 de la tarde a la contemplación y meditación del rezo del Santo Rosario.
Que tengas un hermoso y bendecido día. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz. Yo quiero ser sus manos, yo quiero ser vasija de su amor, yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser vasija de su amor, quiero dejar lo mío para él. Para él. Yo quiero ser.